Hola, muchas gracias por acompañarnos a Miradas Políticas. Hoy celebrando nuestro 10º aniversario. Sí, tenemos 10 años de estar aquí en este canal, gracias a Ana Lucía Farrón y el programa Palabra de Mujer, que nos ha dado este espacio para la agenda política de mujeres y hacer este programa de Miradas Políticas. Un programa de análisis de la realidad política nacional desde diversas miradas femeninas. Ese es nuestro lema de origen. Y también en el año 2005 surgió porque queríamos ver mujeres hablando de política, analizando los acontecimientos nacionales en los medios de comunicación, pero con miradas femeninas, porque lo usual es, y sigue siendo, quizá un poco menos, ustedes dirán, hombres los que analizan la política. Pareciera que dentro de esa historia patriarcal de que la política es de los hombres y la casa es de las mujeres, ¿verdad? Ese es, bueno, pero eso es lo que queríamos romper y de alguna forma hemos ido cambiando. Aparte de esa introducción, ¿verdad? Y diciendo que estamos muy felices de tener 10 años, realmente hace 10 años no esperábamos que íbamos a tener tanto tiempo en el programa y pues aquí está nuestro pastelito de los 10 años. Les invitamos también a que opinen, si tienen gusto, sobre lo que ha significado para ustedes este programa. Pero bueno, para conversar de eso, nuestras invitadas, mis invitadas de hoy son Cristina Nogués. Ella es de la Agenda Política de Mujeres. Durante casi los 10 años ha estado en el escritorio recibiendo las llamadas. Si ustedes no la ven, pero aquí está hoy con la palabra. Muchas gracias, Cristina. Gracias a ti. Y Gina Cibaja. Muchas gracias. Ella es politóloga, ha sido participante en algunos de los programas. Entonces, Cristina y Gina, muchas gracias por estar acá con nosotras en Miradas Políticas. Muchas gracias por la invitación, sí. Más bien, por estar aquí celebrando. Por el espacio al frente. Sí, claro. Claro, qué bueno. Y como esto es Miradas Políticas, queremos hablar de lo que hemos mirado en estos 10 años. Con las voces de ustedes y con las voces del público, por favor llamen al 25 11 15 15 para sus comentarios sobre lo que han mirado en estos 10 años y cómo nos han mirado y qué significado ha tenido para ustedes Miradas Políticas. Bien, pero ya, Cristina. Okay. Sí, no, quizás yo empezaría dando una breve reseña de por qué es que estamos aquí, porque es que iniciamos desde la Agenda Política este programa, ¿verdad? Es porque hubo como un encuentro de intereses en este espacio que nos brindó la universidad, que es un espacio alternativo que precisamente coincide con nosotras en mostrar y dar oportunidades de que se vea información y que protagonistas vengan a hablar cuando en los medios comerciales pues eso no tiene posibilidad, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿de qué manera podemos decir que este programa aporta a lo que la agenda, que es un espacio abierto, muy dinámico y sostenido también a lo largo de muchos años, se ha venido sosteniendo por esas características especiales que tiene, ¿de qué manera eso calza con los intereses y el programa? Bueno, por un lado es el poder decir que en todo el tema de la lucha contra la pobreza, en todo el tema de la visibilización de las problemáticas que tienen las mujeres, de los derechos que están tratando de obtener, este programa ha aportado, ¿verdad? También ha aportado en áreas en donde todavía se ven menos las mujeres rurales, por ejemplo, todo el problema de la tierra, del agro, han sido contribuciones pues muy, muy importantes. Y derechos sexuales reproductivos, han habido temas, sí, que se han discutido en este programa también sobre esos, sobre los diferentes tipos de derechos fundamentales que las mujeres gozamos y que en algunos casos han sido derechos cercenados o que nunca hemos gozado y que hay una disputa sobre eso, ¿no? Una presión. Incluso cosas que no solamente eran de Costa Rica, porque sí, hemos tenido momentos en los que también se han analizado temas que inciden sobre la realidad costarricense, pero, o que encuentran paralelos, por ejemplo, bueno, toda la crisis económica del norte, ¿verdad?, de Estados Unidos, cómo nos afectó a nosotros, pero también qué pasa con las mujeres de Juárez, ¿verdad?, que están siendo asesinadas con toda esa problemática de las drogas y la violencia. Yo oigo todo lo que está pasando en Limón, ¿verdad?, y me pregunto, estas mujeres que están ahí, ¿verdad?, ¿qué tanto tienen correlación con cosas que están pasando también allá? Y también ha habido programas sobre la guerra, digamos, en otras partes del mundo y demás, que se ha hablado sobre los derechos y la,
la violentación de muchas mujeres alrededor del mundo sobre diferentes temas, ¿verdad? Pero yo quisiera también, Cristina y Marta, muchas gracias primero por la invitación y hacerme el honor de estar aquí celebrando estos 10 años del programa. También quisiera decir que este programa permite visibilizar, porque no en vano estamos en la televisión, y esto permite visibilizar mujeres protagonistas de la política, mujeres protagonistas del quehacer académico, mujeres protagonistas de la defensa de los derechos de este grupo de mujeres, de lo cual nos sentimos todas de alguna manera involucradas, ¿no? Y participando desde diferentes espacios. Entonces, yo creo que el programa ha permitido no solo expresar opiniones, producción intelectual, participación política de muchas mujeres, sino que también ha visibilizado a esas mujeres como tal, porque ya sabemos que en la vida política, como bien lo decías, Marta, siguen siendo los hombres protagónicos, y en materia de análisis político los hombres siguen dominando este espacio que tiene que ver con la televisión, que incluye la imagen y el audio, ¿verdad? Porque incluye todo el paquete, y eso es muy importante a la hora de participar en política, porque la asociación entre una idea, un pensamiento, una voz y una imagen es fundamental. Y yo creo que este programa ha servido para eso. 2511-1515 para sus preguntas o comentarios sobre nuestro tema de hoy. Estamos celebrando los 10 años de este programa Miradas Políticas y queremos conversar de lo que hemos mirado en estos 10 años. Efectivamente, aquí hemos tocado una diversidad de temas. Recuerdo uno de los primeros programas, porque era para la campaña política del 2006, hicimos un debate que se hizo allá en el auditorio de Ciencias Sociales. El antiguo edificio, ahora decimos el antiguo edificio. El antiguo edificio, con candidatas a la vicepresidencia de la República. Fue un programa bien interesante, abierto, con toda la metodología de un debate de veras, ¿verdad? Ajá. Y con nosotras, que no somos de este campo, somos el campo de la política, el activismo, los derechos humanos de las mujeres, pero no del campo de la televisión, claro. Pero lo hemos sido partícipes de eso, ¿verdad? Y bueno, han pasado por acá, no sé, candidatas a puestos de elección popular, diputadas, exdiputadas, ministras, viceministras, juezas, así, en fin, y organizaciones, mujeres de organizaciones, ¿verdad? Y mujeres en general, activistas, ¿verdad? Claro, y temas como el tema del agro, comunales, ambientalistas, del deporte, en fin, una diversidad de temas que tal vez ustedes pudieron ver en algunas ocasiones, y por eso comente a ver qué significado ha tenido para ustedes, ¿qué significa para las personas que ven el programa? Pensamiento feminista, en fin, una diversidad de cosas. Pero aquí también, por ejemplo, en el contexto que pasaba, ¿verdad? Quizá en esto empezamos con procesos electorales y vino 2006, la reelección de Óscar Arias y todo lo que vino después. El paquete del TLC, por ejemplo, que fue enorme, y yo creo que fue una cosa muy satisfactoria el trabajar así, porque nos permitió, claro, para poder producir esto no es que simplemente nos sentemos y nos lo sacamos del sombrero, ¿verdad? Sino que hay todo un proceso de estudio, de investigación que se hace antes. Entonces, todo lo que se recorrió por el país, ¿verdad? Escuchando a la gente en las comunidades para poder traer cosas, invitando a la gente para que viniera, fue un aprendizaje muy valioso, ¿verdad? Y muy rico de ver los encuentros incluso con gente, con mujeres, con las que hay mucha diferencia en edad. Claro, eso te iba a decir, las mujeres jóvenes también. Este programa ha servido para visibilizar mujeres jóvenes y potenciar, digamos, su participación y empoderamiento de estos espacios televisivos, que no es tan fácil. Hay muchas mujeres que tienen cosas interesantes que decir y hacen cosas muy interesantes, y que no necesariamente se sienten cómodas en espacios televisivos, porque hay que tener cierta naturalidad en esto, porque si no pasa muy mal, ¿verdad? Ya lo que pasa es que uno va poco a poco entrenándose, y yo soy una de esas mujeres que agradezco muchísimo las invitaciones que se me han hecho a este programa, porque soy más radio que televisión, y realmente en este programa me obligué de alguna manera, porque creía que tenía cosas interesantes que decir gracias a las invitaciones que me han hecho en este programa. Todas vamos aprendiendo. Haremos una pausa y regresamos en un minuto. Volvemos
con Miradas Políticas y qué hemos mirado en estos 10 años de vida de Miradas Políticas. Cristina Nogués y Gina Cibaja conversando de eso. Y estamos hablando de que, bueno, empecemos a ver qué ha pasado precisamente con los derechos de las mujeres, con la situación de las mujeres en estos 10 años. Quizá empiezo por decir que en 2010 llegó la primera mujer a la presidencia del país y si eso tuvo algún impacto en los derechos de las mujeres. Por lo menos desde el lado de las mujeres feministas y organizadas dijeron... No nos representa. No nos representa. Pero bueno, les dejo planteado esa polémica para empezar. Recuerda 25-11-15-15, puede llamarnos y referirse a qué han visto ustedes en estos 10 años con este programa. Bueno, a mí, pues, si me permites, sí, Cristina, que hemos estado en la pausa conversando un poco de esto, a mí me parece que en materia de derechos políticos fundamentales de las mujeres se ha avanzado en el sentido de que se abrieron espacios todas estas decisiones o políticas afirmativas de que tenía que haber cuotas de participación femenina y demás, obligó de alguna manera a ceder espacios. Y entonces se participaba por el hecho de ser mujer, no voy a decir por el simple hecho de ser mujer. No, porque no es nada simple ser mujer. No es nada simple ser mujer en una sociedad como la nuestra. Pero efectivamente se obligó a los espacios políticos tradicionalmente tomados por hombres a darnos espacios. Y se peleó mucho porque hubieran espacios de representación real o de acceso real al poder. Entonces esto para mí es un gran avance. Sin embargo, yo creo que estamos ahora, podríamos hacer un balance de decir, ya pasó el momento de decir participamos solamente por ser mujeres, ¿verdad? Estamos en la obligación, con la gran responsabilidad de no solamente participar por ser mujeres y tomar los espacios que se nos asignan, ¿verdad? O que se consignan para mujeres, sino que tenemos la obligación de llevar agendas que favorezcan a otras mujeres en condiciones distintas a las que nos toca vivir, por ejemplo, las que tenemos algún tipo de condición privilegiada en el sentido que tenemos acceso a la toma de decisiones, tenemos acceso a la visibilidad mediática. Tenemos una gran responsabilidad para visibilizar, para decidir en favor de otras mujeres. ¿Eso lo miras como avance? Eso yo lo veo como un avance, pero ahorita lo veo como una especie de estancamiento, porque, por ejemplo, el que Laura Chinchilla haya sido presidenta electa, la primera mujer presidenta electa, generó grandes expectativas en este sentido. Y Laura, desgraciadamente, no llevaba una agenda de mujeres, ni tan siquiera de mujeres. Claro, pues que no podía llegar porque yo siento que lo que está pasando es que todas estas mujeres es relativamente poco el tiempo que han llegado a estos espacios y han llegado gracias también a que los mecanismos que les han abierto han sido a través de los partidos. Entonces hay como una lealtad más hacia el partido por afinidad ideológica o por gratitud, no sé, ¿verdad? Sí. También porque los partidos ponen sus reglas y a las mujeres las tallan mucho, ¿no? Yo llamo eso que nos tratan como fichas. Ok. Como fichas. Como fichas, ¿verdad? Sí, de ajedrez. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya, es como has dado un primer paso, pero ahora tiene que haber un paso de madurez y ese paso de madurez es el que las mujeres nos estamos dando cuenta en cualquiera de los espacios en los que estemos en que hay ciertas piedras que nos aprietan el zapato a todas, ¿verdad? Uh-huh. Puede ser que haya mucha diferencia en ciertos aspectos, pero en otros no. Entonces hay que superar la barrera de los partidos políticos y empezar a hacer las alianzas sobre las agendas de las mujeres, ¿verdad? De avance de los derechos de las mujeres. Pero eso es un desafío en términos generales en la vida política, nacional e internacional, o sea, trabajar en función de agendas y no en función de estas estructuras que cada vez más están en decadencia, ¿verdad? Y que esa decadencia afecta aún más en aquellas poblaciones más vulnerables como son las mujeres o las mismas personas jóvenes. Pero eso es una vamos a ver, en términos de legislación en estos 10 años hacia las mujeres no ha habido nada. Bueno, tal vez la ley de penalización en algunos momentos. Algunos avances legislativos con la reforma al Código Electoral, que ya obligó a todos los partidos, no solo a algunos que lo podían hacer voluntariamente, obligó a que hubiera la paridad, que se llama 50% de participación de mujeres y hombres en los puestos de elección popular y en los propios partidos. Eso es un avance. Un avance en cantidad, digo yo. Sí, sigue siendo de presencia de mujeres. En presencia, calidad. Y en forma, o sea, pero no en fondo, exacto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, estábamos viendo que antes del 2000 se aprobaron una serie de leyes a favor de los derechos de las mujeres
que después del 2000, con la entrada de las cuotas, con más mujeres en la Asamblea Legislativa y no se aprobaron. Entonces ahí es donde tú ves que, bueno, hay una parte que puede ser que eso, que las líneas de partido tenían otros intereses y las mujeres tuvieron que acomodarse a eso. También puede ser que se acomodaron porque también era su ideología, ¿verdad? Yo creo que en el caso, por ejemplo, de Laura, era más bien eso, ¿no? Ella tenía ya una ideología afín y por eso habían ciertas luchas de las mujeres que ella no las asumió porque no se sentía identificada. Exactamente, no eran parte de verdad. Ella, yo recuerdo una vez que salió a decir que ella nunca la habían discriminado y yo dije, bueno, yo no sé en qué país vive esta señora, ¿verdad? Es el país de nunca jamás. Bueno, sí, es parte, digamos, eso es parte de lo que la democracia permite también, ¿verdad? Que las mujeres tengan la posibilidad de participar desde su lugar y que poco a poco vayan transformando esa perspectiva que tienen de la participación política. Pero si hablamos en materia de derechos sexuales reproductivos, yo creo que ahí estamos... Bueno, estamos mal. O sea, estamos muy mal. O sea, estamos, 25-11-15-15, para que usted que comente sobre qué hemos mirado en estos 10 años de miradas políticas y, bueno, sobre lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Temas polémicos. Okay. Hablamos de algunos avances legislativos, pero antes de entrar ya a pasar ese tema, yo creo que es inevitable hablar. Las mujeres ya están participando políticamente, pero tienen un gran obstáculo y son algunos programas que hemos tocado aquí, que es el tema de la violencia y el acoso político. Las mujeres que están en ejercicio de cargos de elección popular... O que aspiran, ¿verdad? O que están en los partidos, sufren mucho la violencia política. Pero bueno, ya ustedes habrán visto esto, no va a ser el tema, pero sí... Bullying político. Atraso, estancamiento o retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos. A ver. Yo creo que ahí sí es un claro retroceso. O sea, que más bien ha habido un retroceso porque son temas que del todo no, son como prohibitivos. O sea, hasta al día de hoy no ha sido posible tener una legislación que regule la fertilización in vitro. O sea, por ejemplo. Sí, no. Otro ejemplo para mí que fue como muy, muy doloroso, el colocar al diputado Justo Orozco, ¿verdad? Como el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. O sea, para mí eso marcó un mensaje que era sumamente... De retroceso, sí. O sea, no hay... Es como poner la Inquisición, ¿verdad? Sí, claro. A la cabeza de... Sí, totalmente de acuerdo. De un espacio que es para la promoción de los derechos humanos, ¿verdad? Cuando tiene este señor, pues yo respeto, no comparto, pero respeto sus creencias, pero es ponerle una camisa de fuerza, ¿verdad?, a la comisión. Entonces, sí, para mí eso es un retroceso. ¿Y por qué precisamente en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, fundamentalmente? Y aquí nos lleva a un avance, a un crecimiento de los fundamentalismos, ¿verdad?, en estos 10 años. Sí, se nota, yo no me atrevería a decirlo fundamentalismos, porque es como muy fuerte y sería como más extenso, pero sí del conservadurismo, ahí sí. Uh-huh. Y quizás, yo no sé hasta qué punto es un conservadurismo, ya me quedé pegada con la palabra. Conservadurismo. No sé si es un conservadurismo ideológico, bien pensado, o si es más bien un acomodamiento a lo que me sirve más, que es mantener a las mujeres bajo el zapato. Yo creo que es eso. El segundo. Cuerpo controlado de las mujeres, porque sí, claro. Son esos derechos con los que no se avanza principalmente, ¿verdad? Porque es como decir, ya tienen espacio, ya tienen visibilidad, ¿verdad? Pero esto otro no. O sea, yo sí creo que los cambios... siempre han generado resistencias. Y las resistencias vienen de los sectores hegemónicos que han tenido el control de eso que se quiere cambiar y evidentemente hemos sido controladas y nuestros cuerpos han sido territorios de control. Bueno, un ejemplo de eso. Quedemos ahí porque vamos para otra pausa. Okay. Ya regresamos. Bien, continuamos conversando sobre lo que hemos mirado en estos 10 años de vida de miradas políticas, pero antes de darle la palabra voy a mencionar un comentario de aquí de María de Montes de Oca, que es del Movimiento en Pro de la Conservación de Finca 4 de la UCR, y dice: me uno a la celebración por los 10 años, agradecer el programa del 10 de febrero del 2015 llamado Conservar o Construir las Áreas y Bosques de la Universidad de Costa Rica. Fue un espacio que reflejó incluso autocrítica como comunidad universitaria. Muchas gracias por su comentario. Dice también,
El programa ha sido exitoso en el sentido de que ha logrado reflejar distintas realidades y espacios en que se desenvuelven las mujeres. En el programa hemos visto mujeres empoderadas en la función pública, sectores sociales, luchas comunales, etcétera. Muchas gracias, Ariel Romero. Y también quiero mencionar, antes de que ustedes hablen, porque no me dan chance de hablar. Por favor, solo homenajeada de estos 10 años. Saludar a doña Sonia Barquero, con quien... me encontré ayer, me dijo que veía el programa y estaba muy agradecida y muy contenta por todo lo que ha aprendido en este programa. Así que, doña Sonia, aquí está el saludo. Ahora sí. Qué bueno. Pero que yo te iba a agregar eso que estábamos hablando, de que otro ejemplo de ese retroceso ha sido con la ley penal, la ley que penaliza la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Que ya se había conseguido esa legislación y de pronto entonces entra el debate de que hay dos artículos, que son artículos que tienen que ver con la violencia emocional y con la agresión física, ¿verdad? Y los quieren retirar. Entonces, será una discusión, se logra volver a incorporarlos después de una lucha fuerte de nuevo, pero ya se incorporan con un texto que vuelve a ser, ¿verdad? Conservador, más conservador de lo que estaba antes. Y eso a raíz de denuncias de personas que se veían afectadas por lo que aparecía ahí, ¿verdad? Quizás, más o menos redondeando, podríamos decir que tenemos leyes, tenemos instrumentos, pero que lo que está fallando realmente siempre es lo concreto, cómo esto cambia la realidad concreta de la vida de las mujeres. No estamos logrando eso, ¿verdad? Yo decía que en el canal este de 7 de televisión estaban dando un sueño de Navidad, aparecía una señora de 70 y resto de años que está manteniendo a su hija y a su nieto con una pequeña pensión, y bueno, escenas desgarradoras, música de violines, ¿verdad? Toda la victimización de eso. Y yo me quedo... La doble victimización, porque estar en condiciones de pobreza es ser víctima de un sistema excluyente, ¿no? Exactamente. ¿Dónde están, verdad, los mecanismos que se supone que tenemos que tener? O sea, es muy cómodo que una vez al año saquemos la imagen de alguien y le demos 5 pesos para que se resuelva momentáneamente, pero eso no cambia la realidad de desarrollo del país. ¿Verdad? Sí, digamos que es la parte, tal vez en materia de legislación han habido algunos avances, pero lo estructural, lo que tiene que ver con la cultura, con la práctica de la vivencia cotidiana, es lo que no cambia, ¿verdad? Entonces, la legislación, esto es una discusión interesante con abogadas y abogados, de decir hasta dónde una ley es un proyecto pedagógico, ¿verdad? Eso es toda una discusión que la dejo ahí planteada, pero yo creo que no lo es, ¿verdad? Que busca regular algo que ya está. Sí creo que han habido avances, tal vez no en legislación, pero sí en reconocimiento de la violencia simbólica, por ejemplo, que todavía no hemos llegado a encontrar las formas de penalizar esto, pero al menos ya se acepta como una forma de violencia. El acoso callejero, sí. Recientemente supimos de una triste muchacha. Historia y demás, pero eso ya se visibiliza como violento. Uh-huh. Hay un empoderamiento. Se ha creado en el imaginario. Exacto, que eso ya al menos es un avance, uh-huh. Aunque no haya una normativa que penalice, que legisle en contra de aquellas personas que hacen acoso callejero, por ejemplo. Es que nos dice Eduardo Cortés, la mujer es cada vez más preparada y asume papeles protagónicos en la vida costarricense. Como hombre, quiero decir que no podemos seguir complaciendo ese machismo histórico que caracterizó a muchas generaciones. Muchas gracias, Eduardo, estamos de acuerdo. Sí. No, lo que iba a decir yo es que yo siento que hay como un síndrome que todavía se arrastra, ¿verdad?, ¿cómo te diría? Del salvador, ¿verdad? Del Superman o del capitán del barco, yo me acuerdo del famoso capitán del barco, ¿verdad? Del 2010. Ya estamos viviendo... 2006. 2006, sí. El 2010 fue cuando ya... Entonces, estamos en una sociedad... Quiero avisarles que estamos terminando, así que... Bueno, que necesitamos trabajo colaborativo, pues, ¿verdad? Que eso no es una cosa de una mujer, ni de una ley, ni de un hombre, sino que es un trabajo de unir a toda la gente. Y este programa es un programa necesario, es un programa que ha aportado y es un programa que se ha construido a partir de la realidad de la gente y le ha dado voz y vida y luz a la gente. Entonces, para mí, yo voto por otros 10 años. Ok, yo también. Yo creo que se trabaja desde lo cotidiano, desde nuestros pequeños entornos de influencia, desde nuestras pequeñas redes de personas, cambiando y transformando la forma de ver a las mujeres y de permitir que las mujeres nos insertemos y nos empoderemos de una serie de aspectos de la vida social y política que es legítimo que lo tengamos.
Bien, muchas gracias. Quiero decirle a las personas que nos están enviando y que no voy a poder leer los mensajes, que los vamos a publicar en la página de Facebook de Miradas Políticas y les invitamos a que vayan. Muchas gracias a ustedes por estar acá en Miradas Políticas, celebrando los 10 años y concluimos el programa, luego vamos a apagar la velita. Muchas gracias y buenas noches.